Universidad de Córdoba, cuando yo empecé con el grado de Historia del Arte y después hice el máster, el resultado ha sido excelente, porque gracias al apoyo de la unidad de atención a la inserción y a las actividades para personas con discapacidad, en el cual yo he podido tener todas las adaptaciones posibles. He tenido compañeros que, bueno, han sido muy sensibles y han mostrado mucha empatía hacia mi persona. Cuando yo empecé en la universidad, es verdad que tenía una ilusión y tenía miedo, tenía dudas, porque no sabía exactamente lo que me iba a encontrar. Era una situación nueva, que no sabía si lo iba a hacer bien, lo iba a hacer mal, el ambiente que me iba a encontrar en ese momento. Entonces, claro, me inspiraba un poco de duda y de miedo a la misma vez. Pero bueno, luego cuando empecé y ya vi el profesor, cómo era el tipo de examen, el trabajo, poco a poco, pues ese miedo fue desapareciendo. Gracias a que al ambiente de mis compañeros colaboraron conmigo, el profesor, ellos me dieron que yo pudiera disfrutar dentro de la universidad. En relación al TFM que tú comentas, la verdad que fue un reto bastante grande para mí. Era una vocación que yo he tenido desde siempre y un deseo. Y los orientadores y tanto los profesores me decían que era difícil por el tema de que no iba a entender todos los textos que se hacían, pero al final yo lo conseguí como un reto. Digo, mira, mis padres me apoyan, pues yo sigo para adelante. Yo trabajo para la Fundación Andaluza Accesible para Personas Sordas como técnico dentro de la atención a las personas sordas para dar, bueno, lo que es la información, adaptación de noticias, etcétera. Y también como apoyo al equipo técnico de la Asociación Provincial de Sordos de Córdoba a la hora de adaptación de noticias. A ver, respecto al colectivo de las personas sordas, que venimos mucho tiempo con un sufrimiento real por el tema de las barreras que tenemos ya, y ahora con el confinamiento, el COVID-19, que esto se multiplica por 2, 3 y 4 veces. Es verdad que la sociedad hace un esfuerzo, pero no es suficiente. Necesitamos más. Te podría hablar de millones de barreras. Luego la sociedad también tiene muchos prejuicios, porque piensan que las personas sordas no tienen capacidad para hacer su trabajo y realmente tienen capacidad para hacerlo. En nosotros se puede adaptar todo perfectamente. Tenemos hoy las tecnologías, que está el correo electrónico, que está el WhatsApp, que hay mil formas de adaptarlo, pero existen los prejuicios en la sociedad.